Que por lo menos en la ciudad de Bogotá amaneció lloviendo, pero ya sale el sol. Sí, fue ver lluvia al frente de la casa de uno sobre las 5:30 de la mañana que uno sale para acá. Sí, no es bueno, es bonito No, también, profe, la pero es lluvia que siempre es bienvenida. fue chévere esta mañana porque hubo lluvia, tuvimos lluvia y después el sol, entonces se creó este prisma y vimos el arco iris, profe. Es un día especial. Un día especial. Entre otros, porque tenemos una invitada también que queremos mucho aquí en la emisora desde hace muchos años, cuando vimos crecer, nacer el proyecto del fotomuseo, cuando vimos que diferentes lugares, no solamente los museos tradicionales, tenían fotografías, sino en la calle comenzó a inundarse de fotografías. Y saber hoy que existe la tercera muestra fotográfica de Bogotá, que tiene un ciclo ya especial, que ya se comienza a trabajar en la cuarta fotográfica Bogotá. Lo decíamos, sí, hay eventos que le dan un sello particular a la ciudad, pero a las ciudades, pero que pueden sorprender en gestión a que un lugar sea inolvidable. Me explico. Si Medellín, por ejemplo, tiene un festival de poesía que es multitudinario, cuyos poetas del mundo es un privilegio estar en la ciudad de Medellín en su festival de poesía. Bueno, también tenemos el de Bogotá y otros lugares, pero en Medellín ocurre algo muy especial, y es que tenemos 10.000, 15.000 personas escuchando un recital de poesía. Yo creo que para cualquier fotógrafo del mundo, estar en Bogotá, exhibir en Bogotá, saberse que forma parte de una muestra gigante en la ciudad, también se convierte en un privilegio especial desde esta perspectiva. Ella es Gilma Suárez, está con nosotros hoy en Radiónica. Gilma, muy buen día, bienvenida, y pues de verdad muy contentos de tenerla aquí, de saber que fuimos de alguna manera u otra también cómplices de esta tercera muestra fotográfica de Bogotá. Muy buenos días. Muy buenos días, y sí, ustedes fueron unos cómplices muy, muy de nuestro corazón, muy del corazón de Fotográfica. Yo diría que hicieron parte del equipo de Fotográfica, y para nosotros eso fue muy, muy importante, porque ¿qué queremos nosotros? Y no me refiero en especial a mí o a los que trabajamos en este tema de la fotografía en Colombia, de la divulgación de la fotografía en Colombia, sino los que tratamos de crear arte y de difundir arte, pues que los medios divulguen todo lo que estamos haciendo, porque es la manera, la única manera, pienso yo, de que la ciudadanía en su conjunto sepa dónde ir, qué hacer, qué ver. Y ustedes jugaron un papel extraordinario. Nosotros tenemos un reconocimiento eterno a Radiónica, y realmente los tenemos en el corazón del Fotomuseo. Es Qué mutuo, chévere, sí, es sí, sí. mutuo. Sí. Sí. Dentro de ese balance, ¿qué cosas podemos resaltar? ¿Qué cosas se pueden hablar, pues, ya cuando estamos mirándolo desde este punto? Pues de resaltar la respuesta de la ciudadanía tan impresionante a Fotográfica. Este año cada vez vemos que Fotográfica se crece más. En realidad la fotografía en Colombia ha cogido un auge realmente extraordinario. Pero este año nosotros nos volcamos a las calles. Fotográfica se volcó a las calles, aunque siempre ha sido, pues ese es el objetivo del fotomuseo. El fotomuseo es el museo de la calle. Por tanto, no podemos hacer un evento internacional que no tenga que ver con la ciudadanía, con el transeúnte, con el ciudadano de a pie, incluso el de carro, porque pues todos de alguna manera están viendo las fotografías en la calle. Pero no podríamos hacer otra cosa que no fuera eso, volcar la fotografía a la calle, y esta vez lo hicimos de una manera mucho, mucho más, más grande. Gracias, realmente tuvo que ver la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué digo que la alcaldía de Bogotá? Porque pudimos colocar fotografías en los paraderos de bus. Antes habíamos tenido la mitad de los paraderos. Esta vez pudimos tener, la alcaldía tiene derecho a un número de paraderos, ¿sí? De bus, que por el contrato que se hizo con Eucol, ese fue uno de los compromisos para hacer sus promociones, para hacer sus campañas. Y esta vez el alcalde nos permitió todos sus paraderos. Fueron 111 paraderos por cara y cara. Fueron 222 fotografías que pudimos mostrarle. Imagínense ustedes un público que toma bus, que toma buseta todos los días, en cualquier ciudad, punto de la ciudad, pues realmente estaba encontrándose forzosamente con imágenes. Luego tuvimos los kioscos de los dulces. Los kioscos de los dulces jugaron un papel muy importante. Eso se lo debemos a la Defensoría del Espacio Público, que también tiene que ver obviamente con la alcaldía.
y nos permitieron 600 kioscos. En cada kiosco teníamos dos fotografías, de modo que esto sumó muchísimo. Y luego tuvimos los paneles de Transmilenio. Transmilenio, pues, han sido rutas pues eficientes para la ciudadanía, no lo dudo, pero grises en cuanto a imagen. Esta vez los transeúntes, los pasajeros de Transmilenio pudieron recrearse con fotografías de los artistas que participaban en Fotográfica, sin contar con los módulos de fotomuseo que han estado recorriendo la ciudad. En este momento están en el 85 con 15, y pudimos conseguir también vallas, ¿no? Y era muy lindo encontrar por todo Bogotá, todavía están mostrándose vallas inmensas, en donde se veían fotografías de estos artistas tan maravillosos que participaron en este evento. Y obviamente, sí, tenemos que decir, con los logotipos de las empresas que nos apoyaron en este evento, porque sin las empresas que apoyan, sin la ayuda estatal, que en este caso fue más que todo la administración distrital, nosotros no salimos adelante. Entonces, es prensa, es la empresa privada, sí, y es la, pues, el aparato estatal, que me gustaría que en la parte nacional fuera más eficiente en este caso. Es que yo siempre creo que cuando un gobierno entienda, cuando los gobiernos colombianos entiendan que la cultura y la educación son los verdaderos pilares de una democracia, nosotros saldremos adelante, indudablemente.